a mi canal. Espero que se encuentren súper bien y que estén teniendo una bonita semana. En el video de hoy les voy a enseñar a realizar un hermoso y tierno búho como este, o como este, o como este, que tengo por acá, la familia completa de los búhos. Miren qué lindo es. Es súper precioso, me parece que es demasiado tierno, no sé, me encanta. Miren este otro también que es uno de mis favoritos. Este está en color mostaza y azulito. Son súper lindos y les prometo que es súper, súper, súper fácil de hacer. De verdad que si eres principiante, estás recién comenzando con el crochet, esto te va a parecer también ridículamente fácil. Y este buhito lo he hecho así súper simple, no le he hecho alitas ni nada, solamente el cuerpito, las orejitas aquí con pelito y listo, nada complicado. Así que si quieres aprender a hacer este hermoso búho, sigue viendo el tutorial. Para realizar este fácil búho vas a necesitar lana, dos colores distintos para que puedas hacer el cuerpo del búho. Si quieres hacerlo de un solo color también vale, o si quieres hacerlo de más de dos colores también puedes hacerlo como tú quieras. También vas a necesitar lana blanca para hacer el contorno de los ojos. Vas a necesitar lana naranja para hacer la naricita o el piquito. Si tú quieres hacerlo de otro color también puedes hacerlo. También vas a necesitar tijeras, un ganchillo, yo voy a utilizar este de 3.5 milímetros que va acorde con el grosor de mi lana. También vas a necesitar aguja e hilo, una aguja lanera, un separador de filas y algodón sintético para poder rellenar tu buhito. Y también vas a necesitar dos botones para hacer los ojos, o también puedes hacerlo con lana negra como tú quieras. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Y adentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ya que tenemos los 6 puntos bajos, vamos a cerrar nuestro anillo. Una vez que ya lo cerramos, vamos a juntar esta cadeneta con el primer punto con un punto deslizado. Así. Y ahora, para la vuelta número 1, vamos a realizar 2 puntos bajos en cada punto disponibles. Entonces empezamos con el primer punto y vamos a marcar el inicio para que no se nos pierda, y luego en el mismo punto vamos a hacer otro punto bajo, y en el siguiente punto 2 puntos bajos, y así hasta terminar toda la vuelta. Ahora, para la vuelta número 2, vamos a quitar el marcador y vamos a hacer un punto bajo y en el siguiente un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, y así hasta finalizar la vuelta. Entonces empezamos con un punto bajo, marcamos el inicio y luego un aumento, dos puntos bajos en el mismo punto, luego un punto bajo y un aumento. Ahora, para la vuelta número 3, vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Entonces hacemos un punto bajo, marcamos el inicio, 2 puntos bajos, y en el punto número 3 hacemos un aumento, 2 puntos bajos en el mismo. Luego 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos y un aumento, hasta terminar toda la vuelta. Me acuerdo que en un tutorial que estábamos haciendo esto también, les comenté que para poder saber si es que estás haciendo bien y no te estás perdiendo un punto o un aumento,
siempre el último punto va a ser un aumento. Esa es la manera más fácil de poder saber si estás haciéndolo bien, que siempre el último punto antes del marcador va a ser un aumento. Entonces terminamos la vuelta. Ahora en la fila número 4 vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento. Hacemos el primer punto, marcamos el inicio, 2, 3 y en el cuarto punto hacemos un aumento y repetimos la secuencia hasta terminar toda la vuelta, 3 puntos bajos y un aumento. Ahora, vuelta número 5, 4 puntos bajos y un aumento. Hacemos 1, 2, 3, 4 y un aumento. 1 y 2. Y repetimos la secuencia hasta terminar toda la vuelta. 4 puntos bajos y un aumento. Ahora en la vuelta número 6 vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento. Hacemos el primer punto, marcamos el inicio, 2, 3, 4, 5 y aquí en el sexto hacemos un aumento. Y vamos a repetir esta secuencia hasta terminar toda la fila de hacer 5 puntos bajos y un aumento. Esta será nuestra última fila de aumentos. Y ahora de la vuelta número 7 hasta la 15 vamos a hacer puntos bajos sin realizar aumentos ni disminuciones. Tú si quieres puedes cambiar el color en esta parte. Yo quiero que mi búhito solamente tenga 2 colores distintos. Entonces voy a hacer de la vuelta 7, que sería esta que vamos a hacer a continuación, hasta la 15 solamente puntos bajos. Y aquí he hecho ya mis 9 filas. Aquí, como se dan cuenta, le he puesto un marcador aquí para no tener que estar sacando el marcador cada vuelta. Entonces solo dejo este y luego ya cuento las filas hacia arriba cuántas llevo. Entonces ahora que ya tenemos nuestras 9 filas de largo, pueden ver que ya se forma aquí la parte de abajo del búhito, que será esta parte de nuestro búho. Entonces ahora lo que vamos a hacer es cambiar el color, pero antes vamos a hacer un punto bajo y lo vamos a dejar así a la mitad, no lo vamos a cerrar todavía, para que lo podamos cerrar con el otro color. Entonces vamos a cortar por aquí y vamos a traer el nuevo color, ahí sí. Y con el nuevo color entonces es que vamos a cerrar el punto y vamos a tirar aquí de estas 2 colitas de lana que nos quedaron. Y ahora las vamos a traer hacia adelante para que vayamos cerrando, para que las vayamos, perdón, afirmando aquí y así las podemos perder. Entonces vamos a hacer ahí otro punto bajo, vamos a sacar este marcador y vamos a seguir perdiendo nuestras colas de hilo con puntos bajos de esta manera. Y lo que vamos a hacer ahora es continuar haciendo puntos bajos desde la fila número 15 hasta la fila número 27. Es decir, vamos a hacer 12 vueltas, 12 filas de puntos bajos con el nuevo color. Entonces vamos aquí a seguir perdiendo nuestras colas de hilo. Para los que no saben, es súper simple. Tiramos aquí nuestras 2 colitas hacia adelante y tomamos el punto con estas colas de hilo en el medio y cerramos el punto para que así las vayamos perdiendo y luego no tengamos que hacer ese trabajo con una aguja por aquí. Entonces, como les iba diciendo, vamos de la fila número 15 hacia la 27 a hacer solo puntos bajos sin aumentos ni disminuciones con el nuevo color.
En total tenemos que hacer 12 filas con el nuevo color. Y ahora, una vez que ya terminamos de hacer todas las vueltas, vamos a cortar nuestra lana dejando un poquitito para que podamos coser esta parte de arriba. Entonces, yo voy a dejar aquí un poquito largo y lo he querido terminar en esta parte de acá dejando esta pequeña marquita donde se hizo el intercambio de color en el medio para poder disimularlo con la boquita de nuestro búho. Y lo que vamos a hacer ahora son los ojos de nuestro señor búho, y para eso vamos a tomar nuestra lana de color blanco y vamos a hacer un anillo mágico y vamos a hacer 6 puntos bajos adentro del anillo mágico. Entonces hacemos 1, 2, 6 y cerramos nuestro anillo. Y ahora unimos los extremos con un punto deslizado. Y ahora vamos a hacer un aumento en cada uno de los 6 puntos. Y vamos a terminar con 12 puntos. Entonces hacemos el primer punto, marcamos el inicio y vamos a hacer otro punto en el mismo. Y ahora 2 puntos en cada uno de los 6 puntos bajos. Y una vez que ya terminamos los 12 puntos, que nos deberían quedar ahora 12, vamos a hacer una segunda vuelta. Vamos a hacer un punto y 2 puntos bajos. Hacemos el primer punto, marcamos el inicio y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos. Y vamos a seguir la secuencia de un punto, un aumento, un punto, un aumento, hasta terminar la vuelta. Y cuando ya hayamos terminado la vuelta número 3, vamos a sacar nuestro marcador y vamos a cerrar por aquí con un punto deslizado. Y ahora podemos cortar nuestro hilo, nuestra lana, también dejando un pedacito largo para que podamos coserlo alrededor en nuestro buito. Y ya podemos tirar aquí nuestra lanita. Yo he hecho solamente 2 vueltas, como se pueden dar cuenta, porque es debido al tamaño del búho que estoy haciendo. Si tu búho es más grande, puedes hacer la parte blanca del ojito del búho más grande, o si es más pequeño, lo haces más pequeño. Eso depende del tamaño del búho y también es cuestión tuya del tamaño que quieras hacerlo. Entonces vamos a necesitar 2 de estos, entonces ya tenemos 1. Y por acá tenemos el otro. Ahora lo que vamos a hacer es hacerle los ojitos, que en este caso yo se los voy a hacer con un botón. Le voy a pegar un botón, pero tú puedes hacerlo también con lana negra o de la forma que tú quieras hacer ojitos. Yo le voy a poner este botón. Entonces tengo acá preparada mi aguja e hilo. Y una vez que ya tenemos nuestros ojitos listos, vamos a tomar aquí nuestro cuerpo del búho. Y vamos a tomar nuestra lana naranja, que es con la que vamos a hacer la naricita, y la vamos a enhebrar. Y ahora vamos a hacer la nariz para tener como referencia y poder hacer pegarle los ojos luego. Entonces vamos a pasar la nariz justo por aquí, que es esta parte donde está el desnivel que digo yo de los colores. Y luego vamos a extenderlo por aquí abajito, para que nos quede así. Y ahora vamos a sacar otro por aquí al lado, no muy lejos, en el punto de al lado. Y este lo vamos a introducir en el mismo punto que introducimos, es el primero. Y luego lo mismo al otro lado, sacamos en el punto de al lado y introducimos aquí adentro en el mismo punto, para que nos quede esta forma así de 3 de la naricita. Y acá adentro, si quieres, simplemente le puedes hacer un nudo para poder cerrarlo, y digo que no se vaya a salir la lana, sin apretar mucho para que no se vaya a desarmar la naricita. Y ya puedes cortar. Y ahora que ya tenemos lista la naricita y la tenemos como referencia, vamos con la misma aguja
Y con la lana que dejamos vamos a pegar los ojos aquí en esta parte, vamos a coserlos. Y una vez que ya le cosimos los ojitos y antes de rellenarlo y de cerrarlo, vamos a ponerle estas orejitas que tiene aquí a los lados como pelitos. Estas de por aquí. Y para eso lo que vamos a hacer es cortar cada 4 hebras de cada color. Bueno, son, yo he cortado 4, tú puedes cortar, no sé, 5 o 6 si quieres o menos, depende de qué tantos pelitos quieres que tenga. Y lo que vamos a hacer, yo lo he enhebrado aquí en esta aguja grande que tengo, pero si tú no tienes puedes solamente pasarlo con tu ganchillo y así también será fácil. Y vamos a introducir por aquí, justo en la parte de aquí al ladito de las esquinas, donde queremos que vayan nuestras orejitas. Y vamos a pasar con mucho cuidado, ahí, dejando un extremo a un lado y el otro al otro. Sacamos y vamos a tomar todas nuestras hebras juntas y vamos a dejar esta de lado, que es con la que vamos a coser. No juntemos esta y le vamos a tratar de hacer un nudo que quede lo más derechito posible. Me digo que no se vayan a salir las hebras, entonces tomamos por aquí y voilà. Aquí tenemos el nudo, que obviamente aquí se ve gigante, entonces lo vamos a apretar tirando todas las hebras juntas para que no nos queden por aquí pedacitos de hebras afuera, y lo tiramos y así es como ha quedado. Ahora vamos a poner el otro lado. Y ahora lo que vamos a hacer es cortarle las hebras. Recuerden no cortar esta, que es con la que vamos a cerrar por aquí. La vamos a cortar al largo que tú quieras. Tratando de que queden las dos iguales. Entonces así es como nos ha quedado nuestro pelito. Ahora solo tenemos que rellenarlo. Ahí está. Y ahora, una vez que ya lo rellenaste, solamente tenemos que cerrarlo. Y para cerrarlo vamos a empezar a coser de este lado. Y solamente vamos a tomar los puntos que están adentro. Ahí lo pueden ver bien. Vamos a tomar estos puntos que están adentro para que nos quede un resultado más bonito. Este y el punto del frente. Entonces, ahora por acá tomamos este y el punto del frente y así lo vamos a ir cerrando. Y una vez que ya llegamos aquí al otro lado, que lo estaba cosiendo así, llegué acá. Lo que voy a hacer es dar una vueltecita por aquí y antes de cerrar este punto voy a pasar la aguja por el medio. Así. Y ahora lo que voy a hacer es intentar, no prometo nada, de pasar este hilo, eso, ahí sí, para que salga por acá arriba, por donde están estos pelitos, para que se camufle entre ellos. Voy a tratar de no despeinar los otros, eso, y luego ya lo corto aquí arriba a la misma altura de los otros pelitos, entonces así se camufla y no tengo que estar escondiéndolo por ahí. Y así es como nos ha quedado nuestro bullito, que es muy lindo, muy fácil y muy simple de hacer. Y bueno, chicos y chicas, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Ya se dieron cuenta que hacer estos búhos son sumamente fáciles y son súper tiernos y súper lindos. Ya sabes que le puedes hacer distintas variaciones, como los ojos, puedes hacerlo distinto, más grande, más pequeño. El búho también puedes hacerlo de tamaño más grande o más pequeño, siguiendo exactamente el mismo patrón, pero agrandando o acortando las partes que te dejé saber ahí en el tutorial. Otra cosa que quería preguntarles es que si quieren aprender a hacer las alitas, también puedo hacer otro video explicando cómo hacer las alitas si es que quieres, si es que ustedes quieren. Déjenmelo saber aquí abajito en los comentarios y yo lo podré estar preparando para el próximo video. Y bueno, eso ha sido todo por hoy.
Ya sabes que si te gustó, me gustaría muchísimo que me regalaras un like, una manito arriba, porque así yo sé que este tipo de videos te están gustando muchísimo. Ya se acerca el verano, estamos en primavera, aunque no lo parezca todavía, sigo diciendo aunque no lo parezca porque no lo parece. Así que si tú tienes alguna idea de algún tutorial, de algún proyecto que te gustaría ver, puedes dejármela aquí abajito en los comentarios o también en mi página de Facebook. Te voy a dejar por aquí el link para que vayas a ver ahí a mi página de Facebook y me comentes. También para que me compartas tus fotitos, que me gustaría mucho verlas si es que haces alguno de los proyectos que hacemos aquí en el canal. Y eso ha sido todo por hoy, espero que se encuentren súper bien y que tengan un lindo fin de semana. Les mando un abrazo y un beso gigante y nos vemos para la siguiente semana. Bye.